¿Cuándo se dedica a la siembra de esta flor? Sembramos en agosto. Uh-huh. Y ya ya se cortan estos días. Uh-huh. Sí. Ya en este fin de semana ya comienza el corte de la flor. Sí, ya comienza en esto. Ahorita que veníamos en el camino nos platicaba que la lluvia no favoreció este año a la producción de la flor. No, es que también se atrasó un par, está chiquito porque sí, y ahorita está ya está bonito ya. Ya está el corte, ya la están ya, cortando. Ya se va a cortar, yo creo. Esta como semana. El sábado, yo creo para. Al siguiente fin de semana. Sí. ¿Y a dónde la llevan a vender? Jalapa. ¿Solamente Jalapa, al mercado o la llevan a las calles? La llevan así a otras partes. ¿Usted en su familia cuántos años llevan con la producción de la flor de cempasúchil? Llevamos como 7 años. Uh-huh. ¿Qué lo motivó a sembrar la flor? Pues hay que meterle yunta y buscar sembradoras para que vayan plantando. ¿Cómo se cuida? Si la siembran en agosto, septiembre, octubre, noviembre, es poco tiempo, ¿no? Poco de producción. Tiempo, casi 3 meses. ¿Eh? 3 meses, es rápido. Sí, es rápido. ¿Es rústica o requiere de un cuidado en específico esta flor? No es rústica. Uh-huh. La plantan y ya ahí vienen cada. Sí, ya, ahí vienen ya. Ajá. Sí. ¿Cuánto es lo que esta extensión de este terreno que estamos viendo? 3/4 de hectárea, ¿sí? Porque para allá es una. Pasa de una hectárea, pero tiene unos matos de café para allá. ¿Sí? ¿Y esto cuánto cuesta en el mercado, más o menos, esta producción que usted tiene lista ya para? Pues la según. Venta. Ya aquí la vienen a comprar y ellos van a. A revender. A revender, sí, para eso. Pues como unos 22 o 20. Ahora, también hay otro factor, viene mucha flor de Puebla y del Estado de México. Esto genera que los productores veracruzanos se vean mermados justamente en sus ventas en los últimos años. Allá en los mercados, según los que compran, que no les gusta la de Puebla porque es china y se desborona luego, rápido. Y esta no, es más, aguanta más. ¿Sí? Y por eso no les gusta porque viene china y no se ve como esta. Esta es como la tradicional, el cempasúchil. Sí. Sí. ¿Y el color tiene que ver en algo? Porque hay una que es amarilla y otra que es naranja. Sí, como. Vamos a ver que está una mata. Ajá. Es que de todos modos la semilla se cambia. Ah, ok, ok. Sí. Esta es la. Esa es amarilla. Amarilla. Uh-huh. Uh-huh. Y más esta es, ¿vale? Porque aunque luego dices que les coge uno ya esta, bonita, y se cambia y sale la papalota. ¿Y en qué tiempo la cortan? Todo esto, ¿en qué tiempo ya va a estar vacío? Si empiezan esta semana, ¿cuándo vemos limpio ya este lote? Como en 3 días, según. Lo que queda limpio. Sí. Según como trabajen los. Como vaya saliendo, se va descomprando ya el terreno. Ok, en los mercados entonces de Jalapa prefieren la flor de aquí, la veracruzana. Sí,